a empezar ya con el tema que nos ocupa hoy, que es dentro de mi especialidad, que es, eh, pues bueno, el arte, el arte clásico y el arte romano, y concretamente, llamas, la arquitectura. La primera conferencia, pues, la que les ofrecía a ustedes fue sobre el Coliseo. Bueno, y ahora, pues, voy a ocuparme del Panteón. Hemos puesto en el título, he puesto en el título, el Panteón a secas, un edificio para la eternidad. En esta primera imagen, porque se le debe de llamar solamente Panteón. En esta primera imagen, que, ahora les explicaré por qué, en esta primera imagen que tenemos aquí, pues esto sería un, un planito de Roma antigua, con algunos edificios, puesto que se trata de, de un mapa, vamos a decir, que es del siglo IV de, después de Cristo. Porque presenta, pues, aquí las murallas que son muy posteriores, en fin, etcétera. Que, por cierto, aquí también está el colisión. Bueno, entonces la ciudad de Roma está junto al río Tíber en la orilla izquierda, aunque aquí lo veamos a la derecha. Esto ya saben que como se tienen que, que hablar de las, de las orillas de los ríos, como decía yo también. Pues bueno, Valencia está en, que es otra ciudad romana, doblemente romana. En la, en la orilla derecha, pues Roma está fundamentalmente en la orilla izquierda. Bueno, en fin, lo vemos aquí. Entonces, el origen de la ciudad de Roma, ¿eh? para llegar enseguida al Panteón, pues está en esta parte... Eh, tenemos que hacer una combinación de gafas con cosas, vale, bien, sí. Bueno, el origen de la ciudad de Roma está aquí en esto más amarillo de aquí, que sería la colina del Palatino. ¿eh? Roma es la ciudad de las siete colinas, sencillamente, pues porque tiene siete colinas y ya está. Entonces, la más importante desde el punto de vista civil y de donde estaban los palacios de los emperadores, pues es esto amarillo. Y la otra segunda más importante es el Capitolio. Bueno. ¿Por qué digo yo todo esto? Pues porque Roma tuvo una primera muralla, por aquí alrededor, mira qué maja esto, que englobaba algunos edificios y se fueron añadiendo en otras épocas. Pero a partir de, sobre todo, ya de, bueno, con Julio César y ya con el primer emperador, que es Augusto, la ciudad fue creciendo y sobrepasó esa primitiva muralla. ¿Y por dónde la sobrepasó fundamentalmente? Pues, hombre, por este recodo tan, ma tan majo que hay aquí del río, el río Tíber, ¿eh? Un espacio que se llama, se conoce con el nombre de Campo de Marte. Así que todos los que se llaman por ahí campos de Marte, como estos de París y tal, pues el nombre que lo habrán tomado de Roma antigua seguro. Eh, se llamaba así porque en un principio pues, no había construcciones, era para ejercicios militares, en fin, para lo que sea. Y entonces Augusto, el primer emperador, que hoy no vamos a decir así mucho de él, porque no esto, fue el primero que empezó a planificar pues una ciudad que fuera un poco. Vamos a ver, era la capital del imperio, una ciudad que urbanísticamente tuviera un poquito de entidad, no toda la serie de callejones tortuosos que había por el centro. Entonces, hizo esta vía tan larga para aquí para allí, para el norte, que si alguno conoce Roma es lo que hoy es, se llama el Corso. ¿eh? Pues bueno, entonces en, en esa época era la vía lata, y a partir de. lata, porque es ancha, era ancha. Bueno, y entonces empezaron a construir aquí. Eh, Augusto y sus colaboradores. Y ahora ya voy al grano. Entre los colaboradores de Augusto estaba su arquitecto, amigo y también yerno, que puede ser, que se llamaba Agripa. Mm, Agripa. Entonces a Agripa se debe ahí donde he puesto la flecha la construcción de un primer panteón, de un primer panteón en el año 27 antes de Cristo. Que, eh, bueno, el primer panteón es de Agripa y mmm, decir que la palabra panteón, quizás se puede empezar de muchas maneras, eso es igual, eh, quiere decir dedicado a todos los dioses. ¿eh? Hoy en día, el, ¿por qué ese, ese vocablo pues, designa a esos lugares en el cementerio donde pues están enterradas varias personas pues es otra cuestión el caso es que era un, un templo el panteón es un templo de, destinado a todos los dioses ¿eh? que por eso se llama del panteón romano ya está entonces agripa vio las posibilidades de este lugar y empezó a construir algunos edificios por ejemplo ese primer panteón que estaría pues ahí ¿eh? digamos ahí en esa zona donde no había nada. Y Augusto siguió haciendo también más cosas, en fin, otros emperadores, Nerón y más, hizo más cosas, etcétera, etcétera. Bueno, y todos los emperadores fueron construyendo ya con mármol en este lugar. El edificio que nos ocupa, casi que voy a pasar ya la foto, puesto que sabemos que el panteón es esto de aquí que parece redondito, ¿eh? porque redondito es el Panteón de Agripa, repito, fue el primer Panteón del año 27 antes de Cristo, y era un templo rectangular, normal y corriente, dedicado a todos los dioses. Bueno, entonces, en esto de aquí, que es un fragmento de maqueta de Roma, ya estamos viendo eh, que se ve, se ve desde el otro lado, digamos, ¿no? esto siempre hay que empezar a buscar dónde está el río, pues no pasa nada, el río está aquí, el río Tíber, maravilloso. Aquí se ven un montón de cosas, pero para nada quiero marearles a ustedes, porque de lo que se trata y de lo que voy a hablar es de esto, que es el Panteón. Después del Panteón de Agripa eh, um, hubo ese gran incendio de Roma, uno de los muchos que hubo um, en época de Nerón, que no es que Nerón fuera allí a quemar nada, es que hubo un incendio, eh, y se quemaron muchos edificios. Eh, otro emperador... Que se llamaba Domiciano, que fue un gran constructor, un gran constructor, pues ya reconstruyó ese, digamos, primer panteón, hizo un segundo panteón en el año 80 de la era. Eh, del cual tenemos pocas referencias y pocos datos, pero también en el mismo sitio. Pero no es hasta que llega el emperador Adriano, que era un gran admirador de Augusto, el emperador Adriano, que además era oriundo como su antecesor trajano, oriundo de Hispania, concretamente de Itálica, pues eh, él era un gran admirador de Augusto, estaba diciendo, y lo que hizo pues, fue reconstruir, pensar que Roma necesitaba un templo dedicado a todos los dioses, efectivamente, pues un panteón. Y él cambió completamente el esquema, es decir, lo único que conservó fue el sitio. El primitivo Panteón estaba mirando, digamos, a, a allí, al Tíber, y este Panteón, que es el único que vemos hoy en día y que se fecharía en el año, bueno, procuraré dar, no dar mucho numerito, en el año 125, es cuando se terminó de nuestra era, el año 125, el Panteón que vemos es enteramente obra de Adriano, ¿vale? Lo que pasa que Adriano, pues tenía una costumbre... Es, eso no quiere decir que fuera ni modesto ni no modesto, la costumbre de eh, no poner su nombre en los monumentos que hacía. Y ahí quiso recordar precisamente a Agripa como primer constructor del, como primer constructor del panteón. Así que por eso en el frontispicio, que ahora enseguida veremos en el frontón, aparece, eh, Agri bueno, aparece el nombre de Agripa. Y la gente pues, le llama el panteón de Agripa, el panteón de Agripa. Yo decía, digo, suspendido. Porque es que parece que, lo, que sea el de Agripa, que nombre, que no, que lo que hizo fue poner la, la inscripción con el nombre de Agripa y se acabó. Pero todo el, toda la obra es de Adriano. Y además de que toda la obra sea de Adriano, pues vamos a ver. Lo bonito del edificio, bueno, es el mejor conservado de Roma, porque el Coliseo está, está muy bien, era muy grande, pero ya, ves, ya saben ustedes cómo está derroto el pobre. Bueno. Hay otras construcciones muy grandes, como la Muralla Aureliana, en fin, pero que se conserve intacto, intacto prácticamente eh, es este edificio, a excepción del revestimiento. Bueno, entonces vamos a ver. Adriano, ¿qué es lo que yo voy a estar mirando la hora que me entretengo mucho? A Adriano, lo que hizo fue una nueva concepción espacial, eh, porque él pensó que tenía que ser circular. El círculo es la perfección y como tenía que contener las imágenes de todos los dioses, pues que tuviera esa forma. Le hizo lo que aquí se ve en la maqueta, que hoy es precisamente la que se llama la Piazza de la Rotonda. Bueno, pues él hizo un gran pórtico, mira aquí, aquí, miren ustedes aquí, el pórtico, ala, y venga de cosas, pórtico. Le hizo un pronaos, es decir, un, un pórtico al propio templo conven, a la manera convencional, todo esto lo veremos de cerca enseguida, aguantarse enseguida. Eh, ¿para qué? tapado, embebido como estaba por los edificios, como hoy en día está casi, pues hubiera una mayor sorpresa espacial a la hora de entrar. Parecía un templo convencional, octástilo, ahora vemos, ¿eh? y se pasaba dentro a un espacio perfectamente circular y esférico, con una cúpula de media, de media naranja que se llama hemisférica, que se puede ver también aquí en la maqueta. ¿Eh? Y luego detrás aún todavía tenía adosada otra basílica, en fin historias. Por tanto, se producía pues esa especie de, de dicotomía, pero que era buscada, entre la, el pórtico y el edificio en sí, que es la rotonda, el templo. Bueno, vamos a aterrizar ya porque si no me entretengo yo aquí la vida con una sola foto. Ah, bueno, por cierto, que no bajamos todavía. Esto es una foto, pues hecha desde algún avión o algo, que sería hoy en día y el, se ve el templo. Claro, si es que, vamos a ver, esto es el pórtico. Encima luego hay un cuerpo intermedio para unir, que cuando uno va entrando no se aprecia, para unir la entrada con el edificio circular. Hoy en día lo que vemos del exterior sería la obra realmente que es ladrillo y hormigón, insisto, de Adriano, y terminado el año 125. Muy bien. Y luego la, la cúpula que es de hormigón, ahora la, bueno la vemos, no la, la vemos así, eh, es de hormigón. Toda ella y en la antigüedad, ¿qué es lo que nos falta? Pues nos falta el revestimiento de la pared, que era de mármol blanco, para que hiciera bonito. Los romanos usan el mármol para embellecer, placas de mármol blanco, pues qué bien. Y el techo, pues a se me olvida, ¿eh? pues claro, así no pasa nada, no se cae, pero tenía unas tejas de bronce dorado que fueron sustraídas, en, bueno, en, el, en, fin, en avanzado el siglo VII de la era, por un emperador de Bizancio que dijo: Pa' casa, me las llevo. Y las quitó. Bueno, la conservación de este templo tan magníficamente bien, vamos a ver si podemos aterrizar, aunque aquí se ve el óculo, que es el agujero este también. Bueno, aterricemos por un lado y aquí. Y aterricemos por el otro lado. Este día, pues es que había lluvia, no pasa nada. Aquí. Eh, a ver, la construcción. O sea, el que se conserve prácticamente intacto se debe no solamente a que ha estado siempre en uso, sino que en la época romana, desde que lo hizo Adriano, claro, sino que luego pues, se transformó en fecha relativamente temprana, antes de que le quitaran las tejas de bronce, bueno, pues en el año 609 se convirtió en una iglesia católica, que tiene hoy en día pues, culto y tiene todo, y además hay otras historias, otras sepulturas, reyes, cosas, lo que sea. Por tanto, por eso se conserva, conserva magníficamente. ¿eh? Bien, pasando ya a ver el edificio, vamos a obviar a toda esta gente, es que claro, haces así la foto del lado para que no te salga, pues estamos viendo lo que se llama el pórtico. ¿eh? El pórtico lo tenemos aquí, en la otra se veía de un lado y aquí pues casi que se ve mejor aquí. Bueno, se trata de un templo octástilo, es decir, hay un frente de ocho columnas que son de granito. ...monolíticas, o sea, de una pieza de granito gris... ¿eh? ...y luego el, el, los capiteles y las basas eh, son, de, eh, son de mármol blanco... ...y el orden de todo el edificio, el orden arquitectónico es el Corintio... ...está bastante restaurado, pero en fin, bueno... ...entonces tenemos que es un templo octástilo que tiene ocho columnas delante... ...y luego tiene otras ocho detrás, colocadas, eh, o sea, cuatro y cuatro, formando como tres filas... O sea, como, como tres naves, perdón, porque eh, al fondo, antes de entrar por el centro por la puerta, a ambos lados, pues hay unas hornacinas que, es, que en la antigüedad, que hoy en día pues no tienen nada, pero que en la antigüedad tenían mm, sendas estatuas de Augusto y su colaborador Agripa, que, que no se consideraron dignos de estar dentro con todo el resto de dioses del panteón y se colocaron fuera. Bueno. Entonces esas ocho y 8, 16 columnas, pues son eh, de granito monolíticas, gris y de orden corintio. Vale. Y luego, para terminar con la fachada, aquí está el famoso Agripa. Míralo. Entonces aquí pone que Mar Marcus Agripa, eh, cónsul, bueno, hijo de su padre que se llamaba Lucio, eso ponía, cónsul ter por tercera vez lo hizo. Esa es la inscripción. Entonces, la gente, al Panteón de Agripa, vamos al Panteón de Agripa. Y por eso así, mejor llamarle el Panteón. Y un edificio para la eternidad es para que dure para siempre, claro. Y aquí tenemos, por último, para acabar con la fachada, tenemos el frontón. Los frontones de los templos romanos no es que fueran una cosa de excesivamente recargada, no son como los egipcios, digo como los egipcios, como los griegos. Y entonces pues tenía simplemente un águila y una corona de laurel y ya está. Eh, esto de material de aquí es travertino y ya a partir de este momento pues vamos a ir pasando hacia adentro. Esto, el pórtico, parece un templo normal. Hombre, que no es normal que ya vemos que por aquí sobresale algo, ¿no? Bueno, pues ya lo hemos visto. ¿Qué es lo que sobresale? Pues sobresale el tamburo, como dicen los italianos. El tambor, la gran rotonda, que aquí todavía la vemos mejor. Esta gran rotonda mmm, está hecha de ladrillo y hormigón, el buen ladrillo romano, ¿eh? y se le pueden apreciar perfectamente, al faltarle el revestimiento que he dicho antes, vete mirándolo ahora siempre, que estas dos cornisas, ¿eh? fíjate, estas cornisas que son de refuerzo de la estructura ¿eh? del anillo circular. Y además, espero que también las vean ustedes por ahí, porque ahora que lo pienso, ustedes lo ven aquí todo divinamente. Voy a dejar de mover esto que parece que tenga yo alguna. Bien. este, Lo que se llaman arcos de descarga. Esos arcos de descarga, eh, arcos de descarga, es que o yo lo miro así o lo miro allá. Bueno, ah, mira, pues aquí hay más. Resulta que sirven para lo que su nombre indica: descargan el peso del tamburo, del muro este. Bueno, entonces aquí estamos viendo esto que les digo, eh, y eso es el pórtico. ¡Hala! Continuemos. Un detalle más aquí para que se vean las cornisas, o sea, lo ves por fuera y todo esto, y ya, ahora viene aquí lo fundamental, porque claro, por fuera puede quedar ahí qué redondo, qué bonito, estupendo, fabuloso, pero verdaderamente aquí tenemos la entrada, ahora veremos el interior. Bueno, esto está reconstruido, lo que es el pórtico, el techo del pórtico, aquí se puede ver lo que he dicho de las otras columnas que forman las tres naves, que es de orden corintio. Y ya, pues la puerta que hay en el centro de bronce no es la original. Antes se decía que si era la original, eh, bueno, historias, no es original. Bueno, si el exterior es cuanto menos original, aunque parece que son dos cosas que no le pegan, lo que es verdaderamente alucinante e increíble es el interior. En esta imagen que tenemos aquí, que es una imagen básica y fundamental de este edificio, podemos ver un corte, pues un alzado del interior de la rotonda, que nos, nos explica absolutamente todo. Y eh, luego lo veremos, pues, en, al, en fin, con imágenes normales. Bueno, lo eh, primero que hay que decir: este edificio estaba en, con unos cimientos, tenía unos cimientos de más de cuatro metros, eh, que eso pues no se aprecia. Y después tiene una, eh, digamos, toda una primera parte de la estructura hasta dos tercios, que se ve hasta aquí, ¿eh? esto que les, ven esto que les pongo. Bueno, eso, ese muro tiene un grosor de seis metros, un, o sea, fíjate tú qué paré, un grosor de seis metros. Y está eh, aligerado por una serie de capillas, hoy en día son capillas, entonces eran vanos para, los, para las divinidades, con entrantes y, entrantes y salientes, que eh, refuerzan y a la vez aligeran la estructura. Bueno, entonces... Eh, por la parte de fuera, por lo tanto, sube recto dos terceras partes y luego viene la cúpula hemisférica. Interiormente ya podemos ver aquí que no tiene nada que ver, porque tiene tres niveles ¿eh? que no coinciden. Coinciden los dos primeros con las eh, cornisas. El primer nivel, que es, mm, se conserva prácticamente tal como era, pues eh, está formado por una, una serie de hornacinas, que son siete más la puerta, ocho también sustentadas por columnas, igualmente de orden corintio, y con un juego de colores que también es muy importante eh, en este edificio, que son cuatro que después diré. Y ya, pues ahora hay aquí santos y cosas y lo que sea que no es igual, pero en la antigüedad todos estos sitios albergaban las estatuas de los dioses del Panteón Romano. Bueno, el primer nivel, por lo tanto, muy importante, luego lo vemos. El segundo nivel, dirás, uy, este sí que está bien. No, este precisamente no nos tenemos que hacer caso de él, porque el segundo nivel es una reconstrucción del siglo XIX. ¿eh? El aspecto que tenía era ligeramente diferente y vete tú a saber por qué no lo reconstruyeron de esa manera. Lo han reconstruido así, pues mira, ya está. Bien, y exactamente a la mitad comienza la semiesfera que es la cúpula de hormigón que se va aligerando, aquí se puede ver la pared, la pared, de seis metros que medía esto de ancho, termina midiendo cuando está ya en ese óculo, en ese gran agujero que hay arriba, mide un poco más de un metro. Es decir, claro, la, la bóveda se hizo mmm, con una, una cimbra de madera, en fin, etcétera, de una sola vez, se colocó. Y se fue aligerando el grosor del muro y también en su construcción se añadieron elementos como de estos volcánicos para que pesara menos. Y eso, aparte de hacer que pesara menos, eh, todavía le ayudó más el hecho de que luego los veremos, haya estos que se llaman casetones, eh, casetones con S, que son como si fueran unas piezas hacia adentro que también aligeran el peso de la cúpula, excepto en la parte final. Y el óculo, el orificio este que lo remata, que mide, bueno, si quieren le ponen nueve metros, pero son 8,92. Es por el único lugar, excepto la, la puerta, por donde entra eh, la luz al edificio. Y todavía no he dicho el número más importante de todos, y que conste que, que lo hiciera Adrián en el 125 es muy importante, pero es que lo que hay dentro… Es una esfera perfecta, una esfera perfecta, una esfera. Esto es porque miro la hora. Bueno, esta foto, que es así un poco de ojo de pez y tal, no sé si hace la idea de la esfera porque será la otra, eh, es el edificio cuando entra, o sea, vamos a ver, por mucho que lo pueda yo decir, intentar traspasárselo a la cabeza, lo ideal es que hayan estado ustedes allí. Y entonces entras y la sensación de espacio. Que se percibe al entrar dentro es totalmente impresionante, porque mide lo mismo, igual voy a volver a la de antes: o sea, 43,30 es el número, 43 metros con 30 centímetros, parezco un predicador, chas, chas, es, mide desde el suelo al óculo y desde una pared a la otra pared. Por lo tanto, es una esfera perfecta, perfecta, la mayor hecha hasta ese momento. Luego ya vendrán luego otras cosas, pero esa es la, la mayor y hecha de hormigón. Y aquí te, quiero aprovechar, antes de que se me olvide o se me pase, que hay otra segunda cosa que se tiene que decir y es sobre la autoría de este edificio. Primero que ya sabemos que es Panteón y que el nombre de Agripa está en recuerdo y que lo hizo Adriano. Luego tenemos el arquitecto. Pues con el arquitecto tenemos una, una cosa que se dice rápidamente. El arquitecto hoy por hoy... Es desconocido, desconocido. No fue Apolodoro. Mira que digo, suspendo como me pongas Apolodoro, que no es Apolodoro. Porque resulta que Apolodoro de Damasco es de los pocos nombres de arquitectos romanos que conocemos. Bueno, era de Damasco, pero era trabajaba para Roma y era, pues, un gran colaborador de este de Trajano. Bueno, qué pasa? Pues que el hombre se puso a hacer el edificio conforme le había dicho, le había proyectado Adriano. Algo pasó porque Adriano era muy suyo. Bueno, todos somos muy nuestros y cada uno es de su forma. Bueno, el caso es que tss, fue despedido a saber lo que le pasaría al Apolodoro, pero no fue el constructor del edificio. Y la verdad, Adriano, aunque le gustaba mucho la arquitectura y encontró soluciones muy interesantes en su villa de retiro, que está en la antigua, eh, en la que ciudad de Tibur, la antigua Tívoli, y hay muchas soluciones tal, pues que hiciera él eso, pues la verdad. Sería algún arquitecto pues desconocido o varios, como sucedió o como ya les dije también cuando lo del Coliseo. Bueno, en fin, o sea que por lo tanto es el Panteón y el arquitecto es desconocido. El día que se sepa vengo a Dredé y se lo digo que era tal. Bueno, entonces estamos dentro ya. Y aquí aprovechando que estamos dentro podemos ver varias cosas, vamos, varias cosas. Y es, va a ser lo de los colores. Es una esfera perfecta, eso sea, es que además entras si, y la sensación de rotundidad de, de, de espacio que se tiene es algo propio de la arquitectura abovedada romana que es el culmen de todas las arquitecturas de la antigüedad entonces un ejemplo como este y que se conserve así de bien es que es prácticamente pues para quedárselo te lo quedas mirando no te sientas en el suelo porque no dejan pasearse y hacer el tonto por ahí y cosas de esas sí que dejan pero sentárselo bueno el suelo también está conservado casi en el diseño eh, o sea, está conservado en el diseño habitual pero que casi es el original. Y quiero aprovechar la imagen esta para decir que aparte del hormigón de aquí el ladrillo y todo eso, se usaron cuatro materiales de colores que se van eh, o sea, combinando en el edificio. O sea que el color también es importante. Y aquí lo podemos ver mejor y casi que lo digo ya. Resulta que tenemos, hemos dicho ya, el granito, que el granito pues es una piedra, ya está. Eh, que está en algunas columnas, como por ejemplo eh, por ejemplo, en unas que se ven por aquí, eh, o en unos círculos que hay en el suelo. Y luego se utilizaron tres tipos de mármoles de tres colores diferentes, que son este que se ve aquí, que es blanco y morado, jaspeado, que se llama. Pues no te preocupes, que no pasa nada. Se llama Pavonazzetto. ¡Ole! Te puedes hacer el mármol de Pavonazzetto. No, voy a dejarlo, voy a dejarlo. Y luego tenemos. ¡Oh! un color maravilloso que ellos utilizaban mucho, tenían canteras para el mármol, el mármol tenía un valor, que era ese el amarillo, ¿eh? ese amarillo, el amarillo, ese color amarillo dorado que se llama, se llama, pues en italiano, el giallo antico. Y por último el rojo, ese color un rojo granate, que es un color imperial, eh, que era el roso antico también, y son los cuatro colores que se emplean: el gris del granito y tres mármoles que son el pavonaceto, el yalo antico y el, eh, el púrpura. Bueno, estupendo. Esto pasa en el suelo y pasa en el primer orden y pasaba en el segundo. Bueno, continuemos. Aquí estamos, ah, bueno, aquí estamos viendo en esta imagen, si nos fijamos, vamos a empezar a fijarnos en el primer nivel. En el primer nivel, espero que ustedes lo vean muchísimo mejor que yo. En el primer nivel, sí, ah, sí, 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 sí que se ve bien, sí. Primer nivel. Bueno, esto sería lo que hoy es el altar mayor, ¿vale? Que eh, pues claro, como es la la parte opuesta, ves aquí, a la entrada, pues es semicircular. Y tiene las columnas en los lados. El orden siempre es el Corintio. Bueno, a ambos lados del altar mayor vemos aquí también, es que esta foto es la que es un poco la clave del asunto, se ven la, estas hornacinas que hay al lado, que tienen, o sea, que son alternativamente eh, rectangulares y semicirculares. Por lo tanto, hay dos rectangulares aquí. O sea, juega también con el cuadrado y el círculo, ¿vale? O sea, que hay dos rectangulares, luego vendrían dos semicirculares, otras dos rectangulares que no se ven y la semicircular que es la entrada. Total ocho, alternando el, el semicírculo con el rectángulo y sostenidas por las columnas que vemos aquí. Las columnas también, a ver, bueno, aquí se puede ver que son, por ejemplo, de amarillo, el ya lo antiguo, estas otras son las que estábamos viendo antes. De estas son del pavonaceto y así, eso pasa. Bueno, vamos a continuar. Para adelante. Ah, mira, ¿ves? Aquí, en estas otras, aprovecho esta imagen para otra cosa, que es, las, alternan los colores en las columnas, aquí se ven a las amarillas que les he dicho antes, que todas monolíticas, preciosas, y mmm, podemos también ver en esta imagen que por si acaso no era bastante, que era lo que servía realmente para sostener la pared, no era bastante. Las ocho hornacinas, hemos dicho, alternativamente semicirculares y rectangulares, pues resulta que también para dar acomodo a todos los dioses hay otros siete altarcillos o edículas, que son estas cosillas que hay aquí, estas cosillas que hay aquí y que en la foto anterior, en la foto, en la foto, a ver, aquí, ay, vamos a ver, aquí se ven, ¿ve? Altarcillo, 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 altarcillo y altarcillo, altarcillo, y más, así. Bueno, pues estos altarcillos o edículas, estos simplemente son para embellecer, para dar cabida a más dioses, y también, si, y también se emplea en ellos, a menor escala, las columnas, en este caso son de color rojo, el fuste es liso, en vez de estriado va cambiando, y el orden corintio. Y siguiendo con el juego del, de las rectas y las curvas, pues estamos viendo que los frontones, también eh, combina, la, o sea, el típico frontón mm, triangular con frontones semicirculares. O sea, que hay un juego de la curva y de la recta muy interesante también que se observa en las edículas, como hemos dicho antes. Esta ya le he puesto 70 veces. Tira para adelante. Bueno, aquí estamos viendo estas dos edículas que les estaba comentando y cómo se, cómo se esto se ve aquí el uso. Por ejemplo, aquí del rojo, es decir, del, del, realmente es el color púrpura, en este, y en este otro se emplea el granito, y aquí el amarillo, y siempre el orden corintio ¿eh? y semicircular. Bueno, estamos viendo este primer nivel. Luego oh, hay por aquí gente, es difícil hacerlo. Menos mal que lo que hay que mirar está todo para arriba, porque si no, con la gente fatal. Bien. Ah, bueno, esta foto que me la, me la traje también. Eh, pues es para que se vea en uno de los pocos que se ha conservado digamos originalmente cómo era el, el esto no se veía es decir el, el ladrillo el hormigón que hemos visto por fuera con los arcos de descarga pues se aprecia también aquí por dentro ¿eh? en esto de aquí y además de eso también emplean otro tipo de arcos ahora que lo veo mejor es lo que tengo que hacer ponerme de vez en cuando las gafas ves pues también hay estos arcos que se llaman rebajados. Porque no les he preguntado si me oían, que ya supongo que sí. Bueno, entonces, arcos de medio punto y arcos y arcos rebajados. Todo para desaligerar la esto. La, en fin, todo el edificio. Bueno, aquí tenemos, mira, la parte. Miren, la parte opuesta, es decir, esto sería la entrada. Esta luz misteriosa, luz misteriosa, ¿qué será? Pues del óculo ¿eh? que cierra la. que cierra, que concluye la cúpula. Bueno. Eh, eso sería la entrada es que como hubiéramos entrado y aquí por ejemplo podemos ver esas edículas cómo tienen los frontoncillos son eh, este, triangulares como es un frontón y cómo emplean el color amarillo y así ¿eh? entonces el diseño pues es todo eso original. bueno de momento estamos mirando solo el piso de abajo porque es el que tenemos que mirar. ya sé que hay ganas de seguir mirando más para arriba pero a esperarse de momento no. Y ahora vamos al segundo nivel. El segundo nivel, pues, ay, el segundo nivel, pues está bien, está bien, está, pues no. El segundo nivel, originalmente, al parecer, al parecer, era como se ve aquí, en este trocillo, o con más precisión, precisamente por eso lo he traído aquí. Es decir, ese segundo nivel tenía unas pilastras, no muy, no muy mm, gruesas, también de orden corintio, eh, aquí, que están aquí simuladas, unas pilastras, eh, pues, pues así, y luego pues había unas celosías para que algo filtraban también la luz, también había una galería por detrás, pero bueno, otra serie de cosas. Este trozo que está a la derecha del altar mayor se reconstruyó. Más o menos siendo fiel al original, eh, yo me gustaría saber por qué no lo reconstruyeron todo. Seguramente debieron de pensar que pues quedaba bastante, que, que sí que quedaba bastante chulo, bastante clásico. Pero esta parte entonces no hay que mirarla. ¿eh? Que hay que mirar compulsivamente la parte esta de la derecha, ¿eh? que es como sería: las pilastras de orden corintio y el, estos mármoles por el medio igual, siempre todo adornado de mármoles, combinando los cuatro colores y estas celosías para traer un poquillo también de luz. Bueno. Esto pasa con el segundo nivel, que por lo tanto es nuevo. ¿eh? Está reconstruido un, de un incendio, digamos, en el siglo XIX. Y así llegamos a la parte más impresionante, precisamente por su desnudez más impresionante, que es la, la cúpula hemisférica. Es que es, puede uno jugar a ponerse desde un lado, desde el otro lado, justo debajo, etc. La cúpula tiene también un significado aquí, ¿eh? esta media naranja o tal que le llaman. Y vemos que está formada, es posible que es posible, es posible que no es que ustedes no lo vean bien, sino que esté un poco borrosa la foto, pero para eso he traído dos, para ver si están las dos borrosas o no. Entonces, está esta, me, me parece que me gusta más esta. Es complicado porque como está lleno de gente, pues pasa eso. La cúpula, claro, ahora la vemos desnuda de hormigón, toda ella, En la antigüedad no estaba así, hay, en fin, hay documentación que indica que estos casetones, que eran digamos, esas piezas hacia adentro, esas honduras, o sea, que van dando también la sensación de profundidad, se van haciendo cada vez más pequeñas, en fin, etcétera, pues estaban eh, cubiertas de una pátina de bronce dorado y lo tenían por pues, una estrella, para representar un poco el universo también. Claro, lo vemos así, no pasa nada porque nos importa la estructura, pero también tenía su decoración. Solamente el tramo final ya no tiene estos casetones. Y termina, como he dicho antes, en el óculo. Bien, y ahora vamos a los casetones. Que esto, esto es muy chulo. Resulta que hay cinco, cinco filas de casetones. Cinco. ¿Por qué hay cinco filas de casetones? Pues, pues oye, pues que son las que le cabrían aquí. No, 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 no. Las cinco filas de casetones representaban los cinco planetas del sistema solar conocidos por los romanos, exceptuando la Tierra, es decir, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. ¿Eh? Hasta Saturno eran ellos conocedores de su existencia. ¿Eh? Y total, ya luego, después de Saturno, ya creo que quedan dos a uno que lo quitaron de planeta, pues fíjate. Bueno, entonces, el número de cinco representan los planetas conocidos por los romanos. Y luego, cada fila... O sea, cada, cada hilera tiene 28 casetones. Que esto, pues al parecer, aquí ya pues, hay varias más teorías, eh, pues sería un número eh, significativo, importante o algo así para los. una corriente filosófica que se llamaban los pitagóricos. Y entonces Adriano era muy amante también de la filosofía, de lo griego y de todo. Bueno, eso ya pues puede ser que fuera en honor a los pitagóricos, pues lo que no. El caso es que eso es lo que hay. Y luego el, el óculo este de aquí eh, es por donde únicamente, como he dicho antes o en algún momento, entra la luz y entra también la lluvia, claro, entra también la lluvia mmm, primero. Roma es un poco así como Valencia, eh, que llueve así de vez en cuando, pero poco. Pues bien, esa lluvia, eso estaba previsto ¿eh? y se mantiene así. Eh, el espacio es tan grande que, hombre, si te pones justo debajo te mojas, pero. El suelo, que ahora veremos, tiene una serie de sumideros, tiene unas, unas piezas para que el agua de lluvia se vaya por ellos eh, y por lo tanto, pues digamos, se disperse esa cantidad de agua, pues se vaya por los agujeros y tal. Y también hay que decir que el suelo, aunque no se aprecia, está ligeramente abombado, o sea, está unos, unos centímetros más alto por el centro, para que también escurra y vaya hacia los laterales. ¿eh? Por lo tanto, eh, la imagen del universo, el, el óculo de aquí, ahí iba a decir también, y lo digo ahora, que hay unas fotos antiguas que tengo yo por ahí, bueno, antiguas, no sé si es de alguna película o de qué cosa, de, hay una escalera, una historia que se puede subir por fuera, es, yo no se me ocurriría hacerlo y asomarse por ahí, por ahí dentro, eh, pero bueno, es, no estaba hecho para eso. Esto era para que entrara la luz y era la imagen, de, digamos, del sol, eh, que estaba iluminando justo en el centro. Bueno, entonces, tras contemplar esa cúpula maravillosa que es una obra maestra de la arquitectura y concretamente de la arquitectura romana, pues entonces vamos a ver el suelo. Entonces el suelo, esta es la otra que he puesto, el suelo está complicado. El suelo está complicado porque claro, está todo lleno de gente. Entonces, para conseguir que de alguna manera se vayan y se muevan de acá para allá, pues es difícil. Es un diseño que es en, todo de mármol menos granito esto es granito que se llama opus sectile que es una manera de colocar las piezas de mármol u otros similares formando eh, dibujos geométricos ¿eh? dibujos geométricos es decir que hoy en día puedes entrar en cualquier sitio una iglesia un museo lo que sea y si está el mármol recortado de manera geométrica pues, pues se puede decir para sí mismo claro que es opus sectile bueno entonces, es muy simple, pero precisamente porque es muy simple, es muy efectista. Efectista en el sentido de que mm, es más bonito que si hubiera sido solamente pues, de un color. Y se trata de que sobre un fondo que es de aquel que hemos dicho antes, que se llamaba pavonaceto, eh, del el color jaspeado blanco, pues hay colocados cuadrados dentro de cuadrados, eh, que son cuadrados del mismo color sobre cuadrados rojos, se ven aquí, y luego círculos dentro de cuadrados. Nuevamente juega con el, con el, con el círculo y juega con el, la, lo redondo y lo cuadrado. Por ejemplo, en este caso, estos círculos son de granito sobre cuadrados amarillos, y luego, a ver si esta puede ser que la haya traído, y luego hay otros, los círculos que pueden ser, aquí se ve, los cuadrados siempre son iguales, los círculos son de color eh, o, o granito o puede ser rojo sobre cuadrado amarillo y claro, parece muy simplista como se ve al principio en la otra foto ahora tengo que volver pero no se, no se me mareen aquí en esta parece muy simplista pero realmente el hecho de que unas tiras combinen estos dos colores y las otras lo otro pues le da una gran belleza también de tipo cromático a este edificio bueno, volvemos al suelo este a ver pues aquí para que lo vean ustedes. Y aquí también tenemos otro sector, lo que se ha podido hacer con la gente, que está siempre por el medio. Y, y se ve el diseño. Está un poquito reconstruido, pero el diseño es original. Lamentablemente no sabemos si esto se debe a Adriano o no se debe. Aquí vemos otro sector, ¿vale? Bien, eh, en resumen, es un templo dedicado a todos los. Creo que ya no tengo más de estas. Es un templo que está dedicado a todos los dioses. Tenemos otra más para que la vean aquí, del Panteón Romano. Esta sería la última que les quiero poner. Y es el edificio más original que conserva la ciudad de Roma, porque tiene en la parte, utiliza las, las formas cuadradas, las formas rectangulares, las formas triangulares y las formas circulares. El emperador Adriano lo, lo empezó el 118, que antes como no me sé si me da tiempo, pues me salto cosas. Bueno, y lo acabó el 125. No sabemos quién lo hizo, eso es igual, pero es una obra maestra que espero que perdure para toda la eternidad. Desde el año eh, se utiliza como lugar de culto y también, pues, para, para en fin, otro tipo de celebraciones, etcétera, etcétera. La última foto que les he puesto es esta, pues aquí, como nocturna, vamos a decir que esta foto no es mía, pues para decir un templo para toda la eternidad, una edificación que dure para siempre. Es el edificio que Adriano, más importante, que construyó en Roma. Hay otros eh, emperadores que construyen foros, por ejemplo Trajano, que a lo mejor en otra ocasión pues, les cuento algo de eso, si quiere don Vicente. Eh, y, y Adriano, pues a, añadió algunas cosas al foro de Trajano, pero su edificación... ...más emblemática, igual que la, de, la del Coliseo es de Vespasiano, pues la más emblemática de este emperador en Roma, insisto, es el Panteón. ¿eh? Él tiene otras cosas también en otros sitios. Luego también fue un emperador muy viajero, que construyó muchísimas cosas en la parte del Imperio, en la parte oriental, en la zona, digamos, de Grecia, era un gran mediador de todo lo griego, y también en la parte en Hispania, para eso era oriundo de Itálica, de hecho, de hecho... El anfiteatro más grande, pero esto es otra cuestión. Pero es para terminar la, la cosa de Adriano, un gran constructor que también construyó en, en Hispania y concretamente en Itálica la hizo prácticamente nueva. Está en una ciudad, un, o sea un pueblo, lo que sea, que se llama Santiponce, cerca de Sevilla, y que eh, pues hizo, la hizo nueva completamente y ahí construyó el más grandioso de los anfiteatros que hay en España, que es el anfiteatro el anfiteatro de itálica es enteramente obra de adriano y, y, y tenía los mismos, vamos a decir, eh, recursos que tenía el coliseo. se podía cerrar. tenía cuatro niveles. tenía una fachada. en fin, etcétera. estaba algo bastante deteriorado, pero en fin, es, también se debe a adriano. ¿eh? por lo tanto, un gran constructor. Eh, sus últimos días, vamos a decir, que bueno, era un gran constructor, pero tenía una personalidad muy distinta a la de su antecesor trajano. Uh, pues bueno, nos vete a saber hoy en día lo que se puede decir que tenía. Él se retiró a, a vivir um, aparte de que viajó la mitad de su reinado por todo el imperio, se retiró a vivir a, a um, su lugar de residencia que era, como he dicho antes, en Tibur, lo que hoy era la antigua Tívoli, allí se retiró um, y bueno, y pues nada, antes de morir, sí que lo que sí que hizo, eh, que bueno, pues se murió y ya está, ¿no? Pero en fin, igual que había hecho Adrián este Trajano, que le había vamos a decir, destinado a él como sucesor, pues él siguió esa política de estos emperadores del siglo II, también llamados los buenos emperadores, porque han, han sido los mejores de toda la serie de emperadores en, de la época del Alto Imperio, pues él antes de morir, pues menos mal que lo hizo, ¿verdad?, designó como sucesor al que le pareció oportuno, pero que fue un, un, bueno, también un buen emperador, que se, eh, que se llamaba pues, el llamado Antonino Pío. Tenía otro nombre, pero en fin, que se construyó bastante menos. Bueno, pues con esto yo no sé si eh, les he dicho todo lo que les quería decir, yo creo que sí. Si me he dejado alguna cosa es porque con el tiempo no me quiero tampoco entretener mucho. Y no sé si ha vuelto a don Vicente, si no me pueden preguntar alguna cosa aquí sobre la marcha y yo se lo contestaré de mil amores, de mil grados. Lo que no podemos hacer, lo que no puedo hacer es ver si los del YouTube han preguntado o han dejado de preguntar. Les invito a que si no conocen Roma, pues vamos a ver un edificio que es fundamental. Además, su precio, ¿cuál es? Cero, porque es gratis, porque es una entrada y ya está. Lo único que tiene mucha gente, pues, pues bueno, se puede entrar a ver sin ningún tipo de problema. Y es el, el edificio mejor conservado de la ciudad. Les invito a que antes que ver cualquier otra cosa, no dejen de ver el Panteón en el Campo de Marte. Bueno, y esto es todo. Gracias.